Con la finalidad de cumplir los preceptos establecidos en los sistemas nacional y estatal anticorrupción, actualmente se han constituido 10 comités de Contraloría Interna en igual número de dependencias, dio a conocer en entrevista María Maricela Escobar Sánchez, quien señaló que estos serán los encargados de verificar la adecuada aplicación del recurso público. Y en ese contexto hemos trabajado de manera conjunta para alinear todos los criterios para estar preparados a cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción y todas las responsabilidades que de ellos se derivan, así como atender, bueno, los casos de responsabilidad administrativa que también nos corresponde. De estar muy atentos de que la ley se cumpla y los recursos se ejerzan de manera clara y transparente para rendir cuentas a la ciudadanía. La Contralora del Ejecutivo señaló que entre las dependencias que ya han implementado estas estrategias se encuentran las Secretarías de Educación y Salud. Pues está en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Salud, en la en el CECITE, en el COBAD. En estas dependencias ya hemos conformado estos comités. Compromiso que tenemos muy claro en esta administración y en el que estamos trabajando día a día para poder fiscalizar de manera correcta y oportuna todo el ejercicio del gasto público para que se lleve a cabo conforme a la normatividad que le es aplicable. Cada una de las dependencias tendrán que contar con estos comités dentro de su organigrama para garantizar la adecuada aplicación del presupuesto. Diana Sempoalteca, Ahora Noticias.